Hello, hello, how are you today? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar, chicos? Are you there? Hello, Ernesto. Thank you for being here. Okay, today is Friday. I thank you for being here. Gracias por estar aquí. I know that we were supposed to finish. Teacher. Hi, Ernesto. Good to have you here. Thank you for coming. Thank you for coming, Antonio. Okay, I appreciate that you are here because this class it was supposed to be taken for you yesterday. But because of the difficulty on Thursday, because of the internet, I was unable to conclude yesterday. So we are going to conclude today. So I will show you the part of the platform from Unit 4 that we have pending, okay? So we are going to work on 4.9, a lesson objective that says that by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el presente continuo. And in the platform, you have a video there that talks about the present continuous and the structure that it has. So I invite you to go to this video to watch it as much as you can in order to practice and do the listening exercise. Once we finish today, we are going to be able to complete the knowledge check. And the knowledge check says that look at the pictures and input the correct answer in the blank. Vamos a ver a las imágenes, ¿verdad? Ahí tenemos las imágenes. Incluso podemos tener audio. Cuando le damos un clic acá, se nos abre la ventana externa, ¿verdad? Y dice, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. O, I am wearing high heels too. So, instrucciones. Miren las fotos e ingrese la respuesta correcta. Entonces, tiene que ver las fotos. Y tiene que ver la concordancia, ¿verdad? Que esto lleva y utilizar el verbo con ing, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el ejercicio. So, you have then the present continuous yes, no questions for 13. So, in there you have the structure, verb to be, plus subject, plus verb, plus ing, plus complement. So, and finally, you have the knowledge check. In this 4.14 knowledge check, you have look at the image below and answer the questions with short answers. Aquí estamos usando respuestas cortas, ¿verdad? Por ejemplo, is Bruce wearing a light green jacket? ¿Verdad? Yes, he is, or no, he isn't, right? So that's what we are going to do, but then I think that we finished there. Creo que ahí terminamos y pasaríamos a lo que sería la parte 5. Yes, I think yes, yes. So this is going to be for next week. ¿Verdad? Esto va a ser para la próxima semana. So I'm going to stop sharing this part. And I will invite you to see my presentation that I have for you today. So I have practice also. So we are going to start with the definition of the present continuous. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Espero que sí. Solo quiero doble chequear que sí. Sí, ¿verdad? Sí, okay, yes. Perfect. Okay, so the present continuous tense is the most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. We use the verb be plus ing. You will use the be verb plus ing, for example, I am studying English now, or she is driving a car now. Entonces, la definición en español dice que el tiempo presente continuo es a menudo utilizado para hablar de acciones que están ocurriendo en este momento, that right now es en este momento. Como diríamos en buen salvadoreño, ahorititita. Okay. At the same moment that the sentence is spoken. En el mismo momento que la oración es dicha. We use the verb be plus ing. Utilizamos el verbo to be y el verbo principal con ing. For example, I'm studying English now. Estoy estudiando inglés ahora. Or she's driving a car now.
o ella está manejando un carro ahora. So here I have the example. Imagine, it says, answer the questions below by using the present continuous. Esto es un poco lo del ejemplo, ejercicio que vamos a hacer. Pero antes vamos a ir a la estructura. Pero nos ponen escenarios como, it's 4 o'clock in the morning. Son las 4 en punto de la mañana. Now, ahora, imaginémonos eso. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? So your answer probably will be, I am sleeping, right? Estoy durmiendo. Okay, so this is the structure. In the structure, you see that we have positive or affirmative sentences. And you say, I am walking, estoy caminando. Y también usted puede contractar, ¿verdad? Y puede decir, I'm walking. Recuerda que es válido, ¿verdad? Utilizar las contracciones acá. You are walking o you're walking. He is walking o he's walking. She is walking o she's walking. It is walking or it's walking. We are walking o we are walking. You are walking. You are walking o you're walking, como acá. ¿Okay? Entonces, las oraciones negativas las hacemos utilizando la partícula not between the verb to be and the main verb with ing, ¿verdad? Hacemos la negación agregando la partícula not después del verb to be y antes del verbo con la forma ing. So, you say, I am not walking. Y también puede decir, I'm not walking. You are not walking. You aren't walking. He is not walking. He isn't walking. She is not walking. She isn't walking. It is not walking. It isn't walking. We are not walking. We weren't walking. You are not walking. Okay? We aren't, perdón, walking. You aren't, you are not walking. Entonces, ¿qué pasa si lo quiero hacer pregunta? Entonces, muevo el verb to be at the beginning of the sentence, and then I say, I am walking. Entonces, aquí la estructura es verb to be plus the subject plus the main verb with ing. I am walking. Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? ¿Verdad? Si estoy hablando de un perrito o de un carro, is it walking? ¿Está caminando? Are we walking? Are you walking? ¿Verdad? Y recuerde que cuando estamos haciendo questions, we have to give the intonation of a question. Tenemos que hacer la entonación de una pregunta. Entonces, vean, acá a mi right side, en mi lado derecho, tengo verbos, ¿verdad? Que ya están, los hemos pasado de la base form, los hemos pasado de la forma base a la forma con ing. Go, going, do, doing, live, living, have, having, sleep, sleeping. Luego tenemos este otro que es sleep, pero es no un sleep como este, sino sleep. ¿Verdad? Esto es dormir, el primero, el que suena la I es más larga, y el segundo es como deslizarse. Hit, stop, run, land, cry, play. Y cada uno tiene stop, stopping, run, running, land, landing, cry, crying, play, playing, lie, lying. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si usted se fija, hay verbos a los que no les pasa nada. Por ejemplo, go, do. Solo le agrega ing. Pero hay otros verbos como live, living, que usted cambia la e por i y le agrega ng. Igual que have, es la misma situación que have. Elimina esa e y agrega una ing. Sleep, no pasa nada, ¿verdad? Solo agrego el ing. Pero en este otro caso del sleep, más corto, como es un monosílabo, ¿verdad? Es decir, es una sola sílaba, I have to duplicate the last consonant. Tengo que duplicar la última consonante. ¿Verdad? Aquí con hit no pasa nada, pero con stop, sí, es el mismo caso que slip y es el mismo caso que run, ¿verdad? Como es un monosílabo, yo tengo que, I have to duplicate the last consonant. For example, in this case is the letter P, in the other case is the letter M. We are walking, in this case, I'm sorry, crying. In this case, en este caso, lo que se hace es que solamente se le agrega ing. Es un monosílabo, pero
como suena como vocal, entonces no es necesario duplicar la Y. Igual que play, ¿verdad? En este caso, lie, aquí sí, miren la transformación que tiene. Y-I-N-G, ¿verdad? El diptongo I-E se convierte en una Y-I-N-G. Pero bueno, veamos, aquí están las reglas, ¿verdad? Me voy a saltar la otra slide y después regreso. Aquí está la regla. Words with one syllable, you end that, and verbs that end in E, like make, write, etc., you have to eliminate the E and add I-N-G. For example, make, making, write, writing, drive, driving. Okay, sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, vea, es una vowel y una consonant. Run, vowel, consonant. Swim, vowel, consonant. Lo que está en negrito, ¿verdad? The bold. So you have, what you have to do is what I was saying. You duplicate the last consonant. For example, get, getting, run, running, swim, swimming. It says, don't double the letter if the word ends in two consonants. ¿Vea? Aquí está la explicación por qué hay otros monosílabos que no se duplica la letra, pero es por esta regla. Dice, no duplique la letra si la palabra termina en dos consonantes. Por ejemplo, help, we have LP. Entonces, helping me queda, solo agrego el ING. Talk, talking, work, aquí dice work, aquí se suena la R, ¿verdad? Work, working. Luego la otra regla dice, don't double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. No duplique la letra si la palabra finaliza en dos vocales más una consonante. ¿Cuál es ese caso? Look, el verbo mirar, look, looking. ¿Verdad? Si bien es cierto, es un monosílabo, pero tiene dos vocales acá. Read, ¿verdad? Reading, no tengo que duplicar. Speak, speaking, esa es la razón, ¿verdad? Don't double the letter if the word ends in W or X or Y. No duplique la letra si la palabra finaliza en W, X o Y. For example, snow, nevar, snowing. Fix, reparar, fixing, buy, comprar, buying, okay? So, it's because it finished in W, como el caso es now, in X, como el caso de fix, or in Y, like in the case of buy, okay? Entonces, digamos que estas son las spelling rules. En inglés se dice spelling rules, que serían como para nosotros las reglas ortográficas, ¿verdad? De cómo trabajar el present continuous. In the main verbs, el presente continuo en los verbos principales. Okay, here I have other sentences, ¿verdad? Aquí tengo unas oraciones para hacer la diferencia, for you to see, to make the difference and to see the difference between the simple present and present continuous, or present simple, present continuous. ¿Cuál es la diferencia, teacher, entre el presente simple y el presente continuo? Vea. El simple present o present simple, que es lo mismo, it's in order to talk about habits or regular actions or situations. ¿Verdad? Aquí hablamos de hábitos, situaciones que hacemos regularmente. ¿Verdad? For example, I wash my hair every day. Lavo mi cabello todos los días. He usually gets up very early. Él usualmente, ¿verdad? Se levanta muy temprano en la mañana. Si se fija aquí, incluso ya estamos trabajando el tema de frequency adverbs, adverbios de frecuencia, ¿verdad? Usualmente. Estamos hablando, utilizamos la regla para tercera persona en presente, ¿verdad? El otro ejemplo también me sirve para facts. Facts son hechos. Permanent situations or states. Situaciones permanentes o estados, ¿verdad? Por ejemplo, I have one brother, he lives in Paris. Tengo un hermano. Eso es un estado bastante permanente, ¿verdad? Hasta que Dios se lleve a uno de los dos. Pero es un estado bien permanente. He lives in Paris. Él vive en París y seguramente va a seguir viviendo en París. Water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Vea, eso es un fact.
Eso es un hecho científico, ¿verdad? Que el agua hierve a los 100 grados centígrados. With steady verbs, con verbos que se llaman steady, como de estado, ¿verdad? Give me the money, I need it now. Dame el dinero, lo necesito ahora. Need es un steady verb. What happened? You look sad. ¿Qué ocurre? Te ves triste. Steady es un verbo de estado o condición, ¿verdad? Necesitar, verse. Ok, future timetable events. Bueno, antes de pasar a esta, vea que los steady verbs, los verbos que pueden denotar un estado o un verbs of the senses, que son los verbos de los sentidos. Por ejemplo, hear, escuchar, see, ver, smell, olfatear, look, mirar, seem, parecer, sound, sonar. También tenemos verbos de opinion, believe, creo, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar. También tenemos verbos de possession, de posesión, have, tener, own, pertenecer, belong, también es pertenecer, ¿verdad? También verbos como agree, acordar, be, ser o estar, depend, depender, need, que ya lo habíamos visto, necesitar, mean, significar, remember, recordar, realize, darse cuenta o realizar algo, ¿verdad? Caer en la cuenta de, recognize, reconocer, seem, parecer, que ya lo habíamos visto por acá. Ah, no, era look. Want, querer, entre otros, ¿verdad? Entonces a eso se llaman los stative y los senses, opinion, position, verbs. Ok, ¿para qué más nos sirve el presente simple? For future timetable events, para eventos, digamos, futuros, pero que ya están agendados. Es decir, ya eso no se va a mover en la agenda. The train leaves at 4. El tren se va a las 4. Eso es así todo el tiempo, ¿verdad? The exams start next Monday. Los exámenes comienzan el próximo lunes. Así se mantiene. Y las palabras que me indican a mí, las signal words, las palabras que me indican que estoy hablando de un presente simple son always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, every day, todos los días, once a month, una vez al mes. Ok, present continuous. Ahora vamos a la que nos ocupa, pero quería para que comparen la diferencia. El presente continuo, como ya dijimos, son acciones en progreso que están ocurriendo now, ahora, around now, o cerquita de este momento, ¿verdad? Por ejemplo, I can't talk, I'm brushing my teeth, no puedo hablar, me estoy lavando los dientes y estoy hablando así como raro, ¿verdad? Porque en ese momento no puedo responder porque me estoy lavando los dientes. I am reading a new book. I love it. Entonces estoy con el libro en la mano, ¿verdad? Está ocurriendo en ese momento. Temporary actions or situations. I am going to work by bus this week. Es como una situación temporal o situación o actual, pero que me está ocurriendo en un periodo determinado. Por ejemplo, voy a trabajar en bus esta semana. O sea, significa que en toda esta semana yo voy a estar yendo a trabajar en bus. I am living with my cousins until I find an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que yo encuentre un apartamento. Changing or developing situations. Situaciones cambiantes o que están en proceso, ¿verdad? For example, the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápido. Your English is improving. Su inglés está mejorando. Future actions that are decided. Acciones futuras, pero futuras que realmente se van a realizar, que realmente se van a cumplir, ¿verdad? No quedan a nivel de deseo, sino que sí se va a llevar a cabo. For example, I am meeting John this evening. Me voy a estar reuniendo con Juan esta tarde. We are leaving tomorrow at 7. Estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana. Entonces, las signal words para el present continuous es now, ahora, at the moment, en el momento, these days, estos días, this week, esta semana, or this month, o este mes, ¿verdad?
Okay, so after I have explained that, después que les he explicado eso, ya vimos las reglas. So I have here, ¿verdad? Les voy a mandar ahorita la imagen de las reglas, si usted la puede copiar, o perdón, si usted puede, sorry, si usted le puede tomar una imagen, también sería genial. Y les voy a mandar también esta otra, que es el ejercicio que vamos a trabajar en los breakout rooms. Okay, so what we are going to do is to complete. Vamos a completar del número 2 al número 12 siguiendo las reglas, ¿verdad? Stop, have, plan, pay, talk, snow, meet, fill, cut, eat, win. Okay? Entonces, como somos poquitos, los voy a poner en tríos, ¿verdad? Pero cada uno me tiene que decir una de las oraciones que trabaje. Okay, so do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí de lo que vamos a hacer? Es básicamente acudir a la regla, ¿verdad? Que les acabo de plantear de cómo se trabajan los verbos y completar, ¿verdad? Esas oraciones que están ahí. Okay, so let's continue. Okay, so we will have 3 breakout rooms. Hoy somos poquitos. Okay, so you're invited to go. Y ahí tienen ya en su WhatsApp el ejercicio y las reglas. If you have any question, please let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber. About the sentence number 2. Stopping. To stop P. Right. Double P? Yes, double P. Perfect. Pero me voy a anotar, voy a tomar nota. Ya lo estoy anotando. Hello, everything okay? ¿Todo bien, chicos? Hola. Hola, hola, ¿todo bien? Sí, bienvenida Gladys. Hola, hola. Okay, perfect. Okay, I will leave you in order that you can work. La voy a dejar para que puedan trabajar. Voy a dar okay. Por los otros. Okay. See you in a minute. Bye. Bye. Hola, Ernesto. Hello, Ernesto. Creo que Ernesto tiene problemas. Sí, fíjese que sí, Adelaida. Él hizo todo su mejor esfuerzo por conectarse, fue el primero en conectarse, pero sí tiene algún problema en el audio. Si gusta, podemos trabajar juntas, si le parece, en lo que él se conecta. De acuerdo. Ok. De acuerdo. La oración primera dice, I am, si se fija, va el subject, va el verb be. Y está watch, ¿verdad? Entonces, watch. Cuando la regla, no sufre cambio. I am watching TV with my family. ¿Qué opina de la número 2? Why, dice, are you stopping the car? Ahí sería stopping. Ahí sí agregaríamos otra P porque termina en... Sí, exacto, ¿verdad? Stopping. Sí, stopping. Ajá. Perfecto, sí, vaya. Yo no la voy a llenar aquí porque estoy, tengo que esperar a que, sí, a que regrese sí, el grupo okay. Para resolverlo mm-hmm. Juntos. Vaya, la siguiente. Julia stopping. Dice, Julia is have lunch in the cafeteria. Entonces sería is having. ¿Qué tengo que hacer con el have? Solo omitir la E y agregar el ING. Perfecto. La siguiente. Sería, having lunch. Having lunch. Julia está almorzando en la cafetería. Ok, my wife and I are planned, dice, to travel next. Planning. Ajá. Ahí sí aplicaríamos la regla, ¿verdad? Por, el, sí. Por la consonante. El doble N. Planning to travel next summer. Ok, la siguiente dice, Richard is
paying his cell phone, his telephone bill. Entonces el paying, le agregamos algo, le quitamos algo o lo dejamos así. En las excepciones creo que la Y no le, solo agregamos ING. Solo agregamos ING porque va, se cuenta como dos vocales, ¿verdad? Entonces no, no se necesita. Okay, I am talking to my friend on the phone. Ahí solo agregamos también, ¿verdad? Sí. Talking, quiere ver, quiere ver. Talking. Estoy hablando con mi amigo por teléfono, ¿verdad? On the phone, por teléfono. I'm talking to my friend on the phone, okay. Sí, talking, así se dice, on the phone. No lo sé. On the phone. Showing the report to her boss. Ajá, entonces. Showing. Ya, ahí no agregamos, solo agregamos el ING. Solo agregamos el ING. The report to her boss. Ajá. Uh-huh. Y en la número 8, my friends are meeting. Y ahí sí, solo agregamos ING también, ¿verdad? Exacto, porque tiene dos vocales. Porque la regla tiene dos vocales. Sí. Muy bien. Okay, también. I am filling the bucket with water. The bucket with water. Y aquí sí tengo. Aquí sí tengo dudas, no sé si se... Solo se le agrega. Sí, agregamos solo, nada más. Solo agregamos el ING, sí. Solo agregamos el ING. The barber is cutting my hair. Cutting. Uh-huh. Es cutting, pero... Aquí sí duplicamos la T, ¿verdad? Sí, aquí sí porque la duplicamos. Solo es una vocal. Solo es una vocal. Sí. En el otro no la duplicamos porque terminan en dos consonantes. Por dos eso consonantes. No, no. Esa es la aplicación de la regla. Sí. Ah. Are you eating ahora, breakfast? Are you eating? Ahí solo agregamos ING. Exacto. I think your team is winning the game. Y aquí sí le agregamos la N, una N más, ¿verdad? Sí, porque exacto. Solo tiene una vocal. Exactamente. Congratulations, Adelaida. Very well done. Muy bien. Excelente. Thank you. Vaya, voy a ir entonces al salón principal para que resolvamos porque hay otro ejercicio todavía. ¿Ok? See you in a minute. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Hello, everybody. Welcome back. Bienvenido, bienvenida de regreso. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Okay, perfect. Okay, so who wants to start with number two? ¿Quién quiere comenzar con la número ocho? ¿Con la número? One. Ocho, dos, perdón, number two, sorry. Why are you stopping the car? ¿Cómo les quedaría? Why are you stopping the car? ¿Y qué hago con la P, con la letra P? ¿La dejo así o la duplico? Duplica. I have to duplicate, right? Stopping. Okay, very good. Perfect. Porque solo es una vocal, ¿verdad? Entonces, y termina con una planning to go out next summer. Okay, number three, Julia is having lunch in the cafeteria. So, what should I do there? ¿Qué debería hacer yo ahí? Sustituir hola, hola. La E por la I. Okay, Julia is having lunch in the cafeteria. Okay, very good. So, let me... My wife and I are planning to travel next summer. Plan o qué hago con plan? Dejo W-M. La M. Okay, I have to duplicate the N. Yes. Porque es un monosílabo, ¿verdad? One vowel and one consonant at the end. Okay, very good. Pay. ¿Qué tengo que hacer con este verbo? Pay. Lo dejo. ING. Solo le agrego ING, ¿verdad? Yes. Porque en ese caso la I se considera como una vocal. La Y. Okay, next. Talk. I am talking to my friend on the phone. Talking. Only add ING. Okay, perfect. Talking. Okay, show. He is
showing the report to her boss? Add ing. Okay. Just add ing. So it's showing. Me está mostrando el reporte a su jefe, ¿verdad? Okay, my friends are meeting. ¿Cómo debería ir ese meeting? Meeting. ¿Le agrego algo o lo dejo o solo le pongo el ing? W. ing. Solo el ing. Ajá. ¿Por qué razón? Porque tengo una doble con doble. Doble vocal. Doble vocal, perdón. Tiene razón. Okay. Fill. I am filling the bag with water. Estoy llenando the bucket with water. I am filling. Ok, filling. Le agrego, le quito o lo dejo así. Yeah. Only ing, ¿verdad? Y la explicación es porque es double consonant at the end. ING. Perfecto. Tengo doble consonante al final, ¿verdad? Por eso, doble, sí, doble consonante, por eso. Ok, the barber is cutting. ¿Qué hago con ese cutting? Cutting. Duplicar la T. Ok. The barber is cutting my hair. Okay. El barbero está cortando mi cabello. Are you eating? Dice, are you eating burger? Only add ing. Ok. Eating. Y what about eating. I think our team is winning the game. ¿Qué hago con el win? ¿Le duplico algo? Duplicamos la N. Y agregamos la N. Okay, right? Porque solo es una vocal y una consonante al final. So, winning. Okay, very good. Perfect. You did a great job. Congratulations. Okay, now I have the last exercise. Tenemos el último ejercicio de esta sección. So I will invite you to go back to the breakout rooms and I will send you the picture. Les voy a enviar la imagen, ¿verdad? Y ese es el ejercicio que veíamos al inicio, donde creamos los escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, la number two dice, it's 8:30 in the morning now. What are you doing? Son las 8:30 de la mañana, normalmente, ¿verdad? No nos vamos a poner en la situación actual, sino normalmente, ¿qué estamos haciendo a esa hora? It's noon now, es mediodía ahora. What are you doing? Es mediodía ahora, ¿qué estás haciendo? Number four, it's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? Es la 1:30 de la tarde en este momento, ¿qué estás haciendo? Number five, it's 4:15 in the afternoon now. What are you doing? Es un cuarto para las 4 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 3, las 5:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? Number 7. It is 8:00 in the evening now. What are you doing? Son las 8 en punto de la tarde o de la noche temprano. Ahora, ¿qué estás haciendo? It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Son las 10:30 de la tarde o de la noche, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? So I will send you back to the breakout rooms and I would like that you can say, I am doing this and this and that, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes hace, ¿verdad? Okay, so let me send you back. Okay, there we go. Ok, vamos a mover a Adelaida a uno de los breakout rooms, al 2. Hola, hola chicos, tuvo que haberle llegado la invitación. Ok, perfecto. Antonio.
I'm working. Hello, hello. ¿Todo bien por aquí? I am working. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. See you in a minute. Los veo un ratito. Voy al otro grupo. Okay. ¿Todo bien por aquí, chicas y chicos? Hello, hello. Hello. Oigo, hello. Ruido, pero ¿están pudiendo trabajar? Sí, sí. Okay. Yes. Okay, this perfect. Perfect. See you in a minute. Los veo un momentito. Apurémonos porque nos van a llamar rápido. Y en la... Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Okay, so let me see if I can reduce this. Okay. Okay, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? I hope everything is okay with your practice. So let me share. Vamos a ver si podemos compartir la. A ver. Let me do if I can share again. Okay, ahí está. Okay, perfect. So who wants to work with number two? ¿Quién quiere trabajar con la número dos? Okay, here I have number two. So I would like to have a volunteer. Me gustaría tener ya un voluntario.
Hello. Hola, hola, hello. Aquí, I am working in the office. Okay, I am working in the office. Okay, thank you, Jenny. Okay, what about number three? Hola, hola. Hola, hola, chicos. Hola. Okay, Adelaida, ¿cómo le quedó a usted la número tres? La number three. I am eating my lunch. Okay, I am eating my lunch. Very good. Okay, number four, Antonio Hernandez. How is number four for you? I'm working. Okay, very good. Thank you. Saul, how is number five? Five. Mm-hmm. I am ready a book. I am ready? Ready a book. Okay, no entendí la última parte. Estoy listo para... No le entendí la última parte, Saúl, pero bueno. ¿Cómo leer un libro? I am reading a book. I am reading a book. Sí, porque ready es estar listo para algo. Entonces, leyendo. I am reading a book. Very good. Okay, let's see, vamos a ver. Ya participó de Laila, Yanni, Gladys. Number six. I am drinking a coffee. I am drinking a coffee. Okay. Number seven. Vamos a ver quién me falta. Margarita, number seven. Okay. I'm learning English. Okay. Very good. And Tati, number eight. It's 10:30 in the evening now. What are you doing, Tati? I'm sleeping. Okay. Very good. Thank you. Congratulations. So you were able to complete the exercise and to say, what are you doing now? Okay, very good. So I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir esta parte porque ya la terminamos. Then I'm going to go to a new share. Le voy a compartir esta nueva pantalla. Ustedes se fijan acá, tenemos, lo voy a poner en YouTube para que puedan intentar escucharme esta parte. Y cuando tengamos interacciones, ustedes lo activan. Ok, very good. I hope you can watch my screen. Espero que puedan ver mi pantalla. Y aquí lo que tenemos básicamente es la siguiente parte de la clase para concluir la sección number four, que es el present continuous yes, no question. Siempre estamos hablando del presente continuo, pero aquí estamos hablando de dar respuestas cortas, de sí y no. Por ejemplo, for example, I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking, it is cooking, we are cooking, and they are cooking. Todo eso es son oraciones afirmativas, ¿verdad? De nuevo, en la estructura de pregunta, movemos el verb to be at the beginning y yo digo, am I cooking, are you cooking, is he cooking, is she cooking, is Seth cooking, are we cooking, are they cooking? Preguntas. Pero ante esa pregunta yo puedo tener una respuesta corta. Por ejemplo, si me preguntan, are you cooking, estás cocinando, yo puedo decir, yes, I am, sí. O yo puedo decir, no, I am not, ¿verdad? Entonces, con eso, yes, I am, yo estoy diciendo un sí contundente, pero nada más. Y con el no, I am not, estoy diciendo un no contundente, pero simplemente no. No estoy dando mayor información. Porque la pregunta es bastante directa, ¿verdad? No me están preguntando una information question. Cuando yo uso las WH, esas se llaman information questions porque me preguntan what, where, who. Entonces ahí yo tengo que dar más explicación y más detalle en mi respuesta. Pero en este caso, no. Entonces, for example, number one, it says, fill in the blanks below to complete the sentences. Study the above boxes. Sam and Stuart are playing basketball. Entonces ahí yo tengo que convertir, ¿verdad?, esa oración afirmativa a una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Verdad? Muevo el verb to be at the beginning of the sentence, muevo el verbo to be al principio de la oración y digo, are Sam and Stuart playing basketball?
¿Están Sam y Stuart jugando básquetbol? La respuesta es, yes, they are. Sí, yo tengo que responder que sí. Y la respuesta negativa es, no, they aren't. Si yo tuviera que responder que no. Ok, so I have here a set of several questions. Tengo aquí un set de varias preguntas. So, I will send you back. Vamos a ver. Creo que por el tiempo vamos a ir uno a uno, porque ya no nos da mucho para ir a los breakout rooms y regresar. Entonces, voluntariamente me gustaría que cada uno vaya resolviendo una, ¿verdad? Haciendo la pregunta y haciendo la respuesta, ¿verdad? Le voy a hacer todavía la número dos, ¿verdad? Dice, it is raining now. Está lloviendo ahora. Entonces la pregunta, yo muevo, ¿verdad? El verbo to be, en este caso, al principio de la oración, y digo, is it raining now? ¿Verdad? Aquí sí no creo que pueda escribir, pero me quedaría, is it raining now? Y la respuesta, yes it is, no it isn't. Ok, number three, volunteer for number three. ¿Quién quiere hacer la número tres, chicos? Vamos a ver. Si no, vamos a buscar ahí, Saúl, adelante, ya lo vi. ¿Cómo crees que Susan? Ajá. Is Susan doing her homework? Very good. ¿Y la respuesta corta cómo quedaría? Yes. Yes. Susan is. Yes, she is. ¿Puede decir yes? Yes, she is. Yes, she is. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Y la negativa? No. No, she is not. Okay, she is not or she isn't. Very good. Thank you. Ok, thank you, Saúl. Volunteer for number four. Voluntario para la número cuatro. Antonio Hernández. Number four, is the train arriving now? Okay. An answer, yes, it is. Uh-huh. And the negative? No, it is not. Ok, perfect. Thank you. Ok, let's see. Number five. Voluntario para la número 5. Vamos a ver. Adelaida, would you like to do number 5? Okay, number 5. My classmates are studying for a test. A test. And the question. Mm-hmm. A test. Mm-hmm. The question is, no, are my classmates studying for a test? Very good. And the answer, yes, they are. Mm-hmm. And the negative answer, no, they aren't. Okay, very good. Or they are not. Huh? Okay, sí, es correcto. Lo puede hacer contractado o de forma completa. Okay, very good. Thank you. Okay, vamos a ver quién más. Tati, adelante, Tati. Number 6. Solo déjeme ver. Ahí está. Is Mr. Steven watching this chess? Uh-huh. ¿Y la respuesta corta? Yes, afirmativa. Yes. He's. Uh-huh. ¿Y la negativa? No, he's not. Okay, perfect. Excellent. Puede ser yes, he is. ¿Y la negativa? No, he's not. Como dijo Tati, o la puede ella comprimir, ¿verdad? Contractar y decir no. He is very good. Gladys, number 7, would you like to do it? Seven, is your cat eating the food? Mm-hmm. Affirmative answer? Uh-huh. Is. Yes. Y como es un gatito, es. It is. Mm-hmm. Uh-huh. It is. Y la No, it's not. Okay, no, it is not, or no, it isn't. Okay, thank you, Gladys. Okay, number 8, vamos a ver qué se queda. Margarita, number 8. Is the phone ringing? Okay. Yes, it is, no, it isn't.
Okay, very good. Thank you. No sé si Ernesto finalmente logró conectarse porque creo que solo nos puede escuchar, pero creo que por alguna razón no puede hablar. Okay, vamos a resolver juntos la 9. Dice, I am studying grammar. La pregunta sería, am I studying grammar? La posible respuesta afirmativa, yes, I am, ¿verdad? Y la negativa, no, I'm not, si la quiero contractar, o no, I am not, si la digo completa. Number 10, the airplane is landing. El aeroplano está aterrizando, landing. Entonces la pregunta sería, is the airplane landing? La respuesta corta, afirmativa, yes, it is. Y la negativa, no, it isn't. Number 11. The kids are playing in the garden. Are the kids playing in the garden? The answer, the affirmative, yes, they are. Y la negative, no, they aren't. 12. And last one. My uncle is baking cookies. The question, is my uncle baking cookies? The affirmative short answer, yes, he is. Negative, no, he isn't. Okay? So I will send you this material. ¿Verdad? Aquí le voy a mandar para que ustedes lo puedan también trabajar en casa, ¿verdad? Ahora que tienen un poquito más de tiempo. So by tomorrow morning, I will upload the materials. Mañana por la mañana les voy a enviar en el mismo acceso que ya tienen del Drive. Voy a subir más bien los materiales de la semana 3, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan acceder y puedan repasar, ¿verdad? Ahora que tienen el tiempo, pero reiterar que lo prioritario, lo primordial es completar la plataforma. Entonces aquí quisiera preguntar si hay alguien que ha tenido alguna dificultad con la plataforma y si todos vamos bien en tiempo, es decir, para este fin de semana ya tenemos que tener todos los ejercicios hasta la unidad 4 completada. Eso incluye el midterm exam, ¿verdad? Eso incluye el examen de medio periodo, porque en la semana que nos hace falta, ¿verdad? La próxima, prácticamente vamos a cubrir todo lo que es la unidad 5, la section 5, y podemos aclarar dudas para el final exam, ¿verdad? Podemos aclarar las dudas que tengan. De cómo responder algunas interrogantes del examen final que todavía no lo tengan muy claro. Ok, questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No? Ok, no. Very good. Ok, entonces chicos, si no hay preguntas, thank you so much for connecting, for coming here to class. I wish you the best. Be safe. And I hope to see you by next Monday, okay? Espero verles el próximo lunes. Bye, teacher. Take care, cuídense. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.